¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el Dr. Krake y estamos aquí trayendo Battlefront 2. Hoy es un día grande, un gran día, un día grande, un día muy especial para la comunidad. Para empezar, vamos a ver que aquí, que claramente Star Wars Battlefront es de EA y de Criterion y de DICE y de mucha gente, que les agradezco hayan creado este bonito juego. Y ahora les explicaré, o más bien les mostraré, por qué es un día especial. Por exactamente esto. Actualización de la batalla de Geonosis. La guerra de los clones ha comenzado. El héroe Jedi Obi-Wan Kenobi aterriza en Geonosis junto con el 212, o sea, con el batallón 212 de ataque, para enfrentar al general Grievous y al ejército de droides separatistas. Domina el campo con el caminante AT-TE y combate en medio de tormentas de arena en este frente de batalla legendario de la Guerra de los Clones. Aceptar. Bien, juega Asalto Galáctico, ahí dice. Y aquí está Obi-Wan. ¡Ah, es hermoso! Bueno, a ver, primero abrir la cajita diaria. Y ahora sí. Prioridades, antes que nada, claro. A lo que venimos, que es a desbloquear a Obi-Wan. Ahí se desbloquea. Ups. Ahí está. Obtener por 35.000 créditos. Claro que quiero. Dámelo todo. Y ahora vamos a comprarle los gestos. Espero yo escuchar la voz en latino de Clone Wars, de la serie de Clone Wars. Y de las películas en general. Que es la voz de mi queridísimo Mario Filio. Así que vamos a ver. Hola a todos. ¡Ah! ¡Sí es Mario Filio! Está, este es el Hello There. Sí, hola a todos, bla, bla, etcétera. ¿Qué Pero esperas? está bien, a ver, ¿qué espero? ¿Qué esperas? Ok. La defensa más eficaz es una rápida y firme ofensiva. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Oh, sí. Bueno, voy a desbloquear esta. La de los Sith. Y la voy a equipar. Solo un Sith No, es tan aquí. radical tomando decisiones. Ok, y claro que voy a desbloquear el Helluder, Hola a pero este lo voy a todos. desbloquear con cristales. No es igual al de la película en español latino. Porque el de la película en español ¿Qué latino esperas? decía algo como hola a todos. Y aquí, pues no es igual, pero Hola a todos. la intención es la misma. ¿Qué Y esperas? sí, los demás no me interesan mucho. Ahora las poses de victoria. Las poses de victoria. Esta es la principal. Posición de ataque, esa está chida. Soldados conmigo, esa no está chida. Contemplación, esa tampoco está tan chida. Voy a desbloquear esta también con cristales para ahorrar los créditos. Porque viene una skin muy bonita que es la de general. Precisamente de Clone Wars. Y me faltó desbloquear también esta. Cuesta 40.000. Primero dijeron que 40.000, luego dijeron que 20.000, luego que 40, luego que 20. Yo tengo dinero para todas. Para cualquier precio. Y rápidamente vamos a ver cómo son las habilidades, qué es lo que hace. Así, pero muy rápido, no se me desesperen. Lo vamos a ver en una pequeña ofensiva. Unas 25 solo héroes, dificultad de enemigos le voy a poner normal para no ser violado, intensidad de la ofensiva le voy a poner baja para no ser, bueno, mejor media para no ser violado, una vida no, recarga de habilidad rápida, doble, saludo a los enemigos, un impacto, ok, sí. Y bueno, me gusta mucho el trabajo que está haciendo EA, la verdad. No es como que estén directamente complaciendo a la comunidad o que las estén escuchando directamente, pero sí están tratando de hacer ya un año después, que diría la gente que es un poco tarde o ya muy tarde, sí están haciendo ya un año después tratando de hacer del juego lo que debió de haber sido desde un principio, ¿no? Y vamos a ver las cartas. Dice, aumenta la regeneración de salud máxima de Obi-Wan Kenobi, bloquear sables de luz y ataques de blaster consumen menos resistencia, esta es obligatoria. Empujón salvaje tiene un mayor alcance. Esto afectará, digo, aumentará también el alcance cargado. Cada vez que. Sí. Ok. Me interesa este. Y este.
Y no sé si con... Sí, lo voy a usar con esto. Oh, sí. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Escucharon? Dijo que tiene un mal presentimiento. Yo también. Bueno, no. El disrespect clásico. Esto es lo que yo me había fijado en... Bueno, es un pequeño detalle. Lo que pasó fue que cuando mostraron al general Grievous, que sacaron como su tráiler, mostraron a Obi-Wan bloqueando ataques con las dos manos. Aquí solamente bloquea con una mano. Y como que los de EA se dieron cuenta de que esto tenía sentido, porque lo que se tiene de intención con... Ahí. Con esto es que mientras esté bloqueando pueda descargar la habilidad derecha, que es la del empujón de fuerza. Ahorita si entra alguien, ahí está. No hay emoción, hay paz. Por aquí había uno. Ahí está. Y bueno, vamos a ver qué hace. Tienes que pararte y pensar bien las Esta, la cosas. habilidad de en medio los confunde. Ya sabemos que Obi-Wan tiene un talento nato para los trucos mentales con la fuerza. Y la habilidad en carrera es esta. Que bloquea disparos, hace daño. Ahí está. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay caos. Ay, lo bueno es Hay que se armonía. puede como que ir girando cuando lo estás cargando, porque es algo diferente a la habilidad de empujón de fuerza, por ejemplo, de Luke. Voy a ver aquí. Ahí está. Es diferente a la habilidad de fuerza. Ay, me aventaron un detonador térmico. Es diferente a la habilidad de fuerza de Luke. La habilidad de fuerza de Luke es simplemente presionas el botón, empujas, pero con Obi-Wan puedes igual hacer lo mismo. Presionas el botón, empujas, o puedes dejarlo presionado y cargar el ataque. Ahora, aquí están los nuevos desafíos. Agárrense bien. Juega 3 rondas de salto galáctico, 5.000 puntos en asalto de casas estelares, eso no me interesa. Y derrota a 5 soldados mientras estés potenciado con el cuerno de Ewoks a la casa. Y bueno, para no hacer muy largo el video, vamos directamente. Ya vimos rápidamente qué es lo que hace Obi-Wan. Ya vimos sus skins y todo. Su hermosa voz de Mario Filio. Vamos a escuchar una vez más, por favor. Hola a todos. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Oh, sí. Para complacer a cierta parte también de la gente, voy a cambiarlo rápidamente a inglés para escuchar el Hello There en inglés. No es la voz de Ewan McGregor, es la voz del actor que hacía de Obi-Wan en Clone Wars. Pero igual es algo. Suena parecido. Spam en medio de la partida. Hello there, hello there, hello there. Pero bueno, como yo amo el español latino o mexicano, así lo voy a dejar. Y entramos a Salto Galáctico. No debe tardar mucho en encontrar la partida. Ahí está. Uniéndose a Salto Galáctico en Genesis. Espero llegar a una partida que no esté empezada, porque no me gusta mucho llegar a partidas empezadas. Dice, enjambre tripa. Las fuerzas separatistas han asediado la fábrica de droides Geonosiana, ocupada por un equipo de demolición de la República. Con poco tiempo para que el lugar sea destruido, el último equipo de ataque clon debe hacer retroceder a los droides para evitar que vuelvan a tomar la fábrica. Ok. Estoy emocionado, sinceramente. No he visto nada del mapa, lo único que sé, o lo que he visto, pues es lo que se ve en el tráiler, que es... los objetivos principales de los clones están basados en tomar posesión de los ATTs, atacar como unas torres, o no estoy seguro, y destruirlas. Ah, está empezada, qué chafa. No, y luego soy droide. Está bien, no importa. Ah, pero todavía no toman los ATTs, ¿o sí? No, todavía no. Tal vez sería más fácil si consiguiéramos algo de ayuda. Regresen a los transportes. Eso quiere decir que... ¿Qué
¿Qué estaba diciendo antes de esto? Ah, sí, que no sé nada, no sé nada del mapa. Y se ve, por lo que veo, impresionante. El detalle. O sea, de verdad el planeta parece vivo. Es una guerra, aquí es un campo de guerra, un campo de batalla. Vamos a ir acá de este lado. Y pues bueno, otros cambios que han hecho en esta actualización, que yo diría que son mínimos para los que no juegan tanto al juego o los que no saben mucho del juego. Ey, no. Esto no impedirá que reiniciemos las condiciones, idiotas. Idiotas. Maten a los clones y ya me llevé una kill. Fábrica, no lo hagan más difícil. Otra kill. Y trae un disruptor de esos de los que desactivan las pistolas durante 2 segundos, creo. No, no te creas, 2 segundos es mucho. Bueno, pues parece que no van a pasar de aquí, ¿eh? Lo malo es que yo llegué a una partida empezada, es completamente injusto. No me gusta, pero está bien. Como ya dije, se ve de maravilla. ¡No! Ah, es porque les llegan por ahí, muchachos. Voy a usar el CR2. Que no sé por qué me siento como un poco tieso con los controles, como si no hubiera jugado en mucho tiempo si jugué ayer. Enemigo desconocido, nivel de amenaza máximo. Ojalá que sí alcancen a tomar los ATTs para... para ver la tan esperada batalla de los ATTs. Ahí está. Que tonto, debería estar troleando y dejando que... que agarren los ATTs. Me van a matar. Rip. Oh, sí. Super droide de batalla. Estos clones tienen los días contados. La fábrica será nuestra. Están a punto de dejarnos sin trabajo. Y ya. GG. Ya los tomaron. Vámonos, porque escuché un sable de luz. Oh, shit. Y ya están disparando con el... con esa cosa. Vámonos. Y bueno, nuestro objetivo es... destruir los ATTs. Para recuperar la fundición, establezcan un perímetro de defensa alrededor. Consiste simplemente en disparar a lo loco. Bueno, no disparar a lo loco, pero sí hay que disparar. Dispárenle a este también, ¿no? Sí, ya lo iban a matar. Ah, el oficial ese sí es listo. Oh, escuché a Yoda. Vámonos de aquí. Muerto. No. Maestro Yoda. ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Bien! Bueno, ahora sí. Necesito... esto. Y necesito... esto, el disparo explosivo, porque de alguna manera tenemos que destruir... los ATTs antes de que lleguen y... ¡Uy! ¿Me subo al stab? Sí. Algunos recordarán estas motitos de los droides por Clone Wars o no sé. Están cool. ¡Ay! ¡Vamos!
Según yo había atropellado gente. A ver otra vez. Déjame me subo aquí. No puedo atropellar gente. Ah, ese sí lo atropellé. Bueno, quería atropellar a alguien antes de morir. Ahora sí. Pesado. Y bueno, nosotros tenemos que defender estas torres de aquí. Es que casi no hablo, pero es porque de verdad estoy emocionado. Esperé tanto tiempo para una batalla así. Todas las batallas en general en Asalto Galáctico del juego son sin duda alguna fenomenales, son una experiencia única que, a mi parecer, si eres fan de Star Wars deberías de probar al menos alguna vez. Sí, el juego fue un poco extraño y odiado durante sus primeros meses y lo que ustedes quieran, pero la verdad es que vale la pena ya. Híjoles, le quitó el escudo. Ya deberían haber entrado en calor. Aplástenlos de una vez. Ese está por destruirse. Ahí está. Creo que él. ¡No! Desgraciado. ¡Uy! Oh, olvidé comprar la caja de los skins de los clones. Bueno, esa la voy a comprar al final. Pero ya no se las pude mostrar. Pero bueno, lo principal la verdad es que es Obi-Wan. Ahí hay droides araña, que se supone que son inteligencia artificial que también ayuda a disparar a los clones, o al menos a los ATTs. Y pues en general el planeta está muy muy bien diseñado, bastante vivo. Ahí viene un carguero de esos a dejar otro ATT en el campo de batalla. Un gran detalle, o sea, literalmente vienen y dejan los ATTs. Oh, shit. ¿Qué fue eso? Y no, ahí está Obi-Wan. Y creo que viene por mí. No, ya no. No le hago daño. Quedan 3 ATTs. Si destruimos los 3 ATTs restantes, se supone que ganamos la partida, ¿no? Creo yo. Lo siento, Obi-Wan. Muerto. Creo que la única manera de hacerle daño al ATT es con misiles o cosas así ionizadas. No estoy seguro, no estoy seguro. Tampoco me voy a poner a decir cosas que ni siquiera estoy completamente seguro de saber. Uy. Yo creo que esta partida es posible que la perdamos. A ver, otra vez pesado. Corre, amigo. No, ya destruyeron uno. Mis amigos están en esa nave. Y buen detalle, ¿eh? La animación de la explosión durante la batalla. Gran detalle. Ya llegó la tormenta de arena. Diablos. Qué ojete. Este ya está a nada de ser. No. Siguiente objetivo. En vez de eso, tenemos que cubrir la retirada del virrey. Okay. El virrey está aquí.
El Virrey es un personaje que sale en el episodio 1 de Star Wars, creo. Y sale también a lo largo de Clone Wars, creo que también sale en el episodio 2. Y también en el episodio 3, de hecho sale en el episodio 1, 2 y 3. Ah, si disparan los droides araña, ¿eh? Atentos, ahí acaban de dejar otro ATT. Hay que destruirlos rapidísimo. Destruido. Ahí se me estorba ahí. ¡No! Es una gran batalla, sin duda. Si se acaba rapidillo, voy a jugar una segunda ronda con los clones. Bueno, yo imagino que ya me van a poner en el bando de los clones. ¿Qué hablas? Respeto, está de, ¿qué demonio? Ya empezamos con los bugs. ¿Qué es eso? Ahí es Luke. De torretas. Misiles de iones. Destruido, destruido, destruido. Ahora hay que destruir el de allá. No estoy seguro de darle de aquí, ¿no? Vamos, amigos. Es gigantesco el mapa, ¿eh? Oh, oh. Ok, ok. Se quitó de mi camino. Lo que quiero es destruir... ¡No! Ya solamente quedan dos ATTs. ATTs, ATT, ATT, no sé, como les quieran llamar ustedes. Y quiero destruir el de acá. Ya solo tenemos que destruir uno, por lo que parece. Y quiero destruirlo yo. Creo que de dos torpedos de iones se va a morir. Ahí está. ¿Qué? ¿No se supone que ya estaba destruido? ¿Cuántos más hacen falta? Ahí está, ya dice que cero. Ya dice que falta ninguno con este. Hay como 20 todavía en el campo, pero ya dice que no falta ninguno. No sé si a fuerzas tengamos que destruir todos los que están en el campo de batalla en el momento o qué onda. Ok, ok. Ahí. No. Apenas. Apenas que me iba a poner a... No, el teléfono. Bueno, pues no puedo contestar. Como la otra vez, creo que también me pasó. En otro video que subí. Que sonó el teléfono, desgraciadamente. No, ignórenlo, muchachos, por favor. No. Puedo usar a Bosk, pero no sé usarlo, así que no lo voy a usar. A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta? A ver, a ver. ¿Será buen lugar aquí? Sí, ¿no? Buena suerte, torreta. Según yo me queda un tiro, ¿no? Sí. Ahí está, destruido. Es tanto un campo de batalla que no sé dónde están los enemigos. Están por todos lados. O pueden estar por todos lados, al menos. Es increíble. Disparen, disparen.
Creo que ya no van a dejar más ATTs. Ay, Dios. Ahí está. Solo falta ese y habremos ganado. ¡No! Me mató Finn. ¿Aiden? ¿O Lord Vader? Creo que prefiero a Lord Vader. De todas maneras, seguro voy a llegar cuando ya vayan a destruir ese ATTE. Y ya no voy a hacer nada defendiendo. No, pues con que lo destruyan, ¿no? Ahí está. ¡Ganamos! ¡Uy! No hice nada con Vader. Pero ganamos, que es lo importante. Yo he visto varias personas, pues, que decían que en este mapa las posibilidades de ganar todas las tenía la República, por el hecho de que son como 10 ATTs en total, o incluso más. Y pues que iba a ser básicamente... ¡Oh! ¡Hay bonus de doble experiencia! ¡Holy shit! Y pues que iba a ser muy, muy, pero muy difícil para los separatistas, pues, para los droides, ganar, porque... pues la República, la verdad es que tiene artillería muchísimo más pesada, etcétera, ¿no? Pero ya vimos que definitivamente las de ganar no las tiene la República, no todas al menos. Sí, es evidente que tienen una gran ventaja porque tienen dos ATTs que no solamente disparan a esas cosas a las que tienen que disparar, sino también a la infantería. Pero bueno, ¿no? Así es la gente a veces de castrosa, diciendo que mucha ventaja tienen otros. Estas son las skins, miren. Las skins del batallón 212. Asalto. Pesado. El oficial no tiene skins. Jeje, me equivoqué. Y especialista. Bueno. Ahorita vamos a escoger el asalto. Porque vamos a... ahora nosotros vamos a tener que tomar los ATTs. Y pues ojalá que ganemos, porque ya viene la otra que ganamos. Que está medio hardcore. Necesitamos más tiempo para preparar las cargas en la fábrica de los droides. Deben detener a esos ojalatas. Vale. Geonosianos. Una mala pasada, pero creo que aún podemos hacer una llamada de auxilio desde nuestro puesto de comunicaciones. Un equipo estaba arreglando un ATTE antes de perder la comunicación con ellos. ¿Alguien se fue para allá? Sí. Posiblemente aún tengamos la oportunidad de volar en pedazos esa fábrica. Arreglen ese caminante de inmediato. Comuníquese con la República. Hagan lo que sea necesario. Díganles que necesitamos ayuda ahora. Remánguense, muchachos. Si quieren refuerzos, deberán ganárselos. Oh, diablos. Ah, un especialista bien lejos al chile. Hay que echarle ganas. Comuníquense con nuestra gente. ¡Dispérsense! ¡Granada! El puesto de comunicaciones está bastante destruido. Dale, dale, dale. Te cubrimos, te cubrimos. Mantengan esa consola funcionando y envíen la llamada de auxilio. ¡Uy! Aguas, ¿eh? No lo veo, no lo veo. La comunicación está lista, limpiando la señal. Vamos a cubrirle aquí con nuestro cuerpo, sacrificándonos. Ahí está. Siguiente punto, vamos, 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 vamos. Sí, muévanse, tropas. Nos espera la estación de vehículos.
Ok, entonces eso es. Llamamos refuerzos para que nos estén trayendo vehículos, yo creo. Y la estación de vehículos, pues es esta. Que es tomar el vehículo manualmente, yo creo. Uy. Cúbranse, cúbranse. Me haría mucha ilusión poder jugar con Obi-Wan en este mapa. Pero no creo alcanzar los puntos más rápido que otros. Porque ahorita como está el hype, el primero que llegue a 4500 puntos es el que va a escoger a Obi-Wan sí o sí. Y nosotros tendremos que esperar a que se muera. Yo digo que debe de haber ahí droides, ¿no? Uy, tienen. ¡Miren quién apareció! ¡Tenemos gente en el frente! Ya, un vato ya tiene a Obi-Wan. Granada desplegada. What? Ejecutando la secuencia de inicio del caminante. Me cayó encima un droide de cohete. Un super droide de cohete. Todos nacimos para luchar. A ver, vamos a ver qué tal aquí. Uf. Creo que fueron dos kills ahí, ¿no? Sí. Bien, como ya vemos, ahí hay ya un sujeto con Obi-Wan. Venga, 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 rápido, alguien. Corre, 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 corre. Ese vehículo es todo lo que queda entre los droides y la fábrica. Cuídenlo. No abandonen la consola hasta que el caminante esté listo. Bien, bien. Yo me quiero subir, yo me quiero subir. Lo está dificultando todo. Solo un minuto más o menos. ¡Ah, sí me subí! Por nuestros hermanos. Sin intención de minimizar. Oye, yo lo manejo, ¿eh? Los droides están desplegando unidades adicionales desde algunos transportes Hapsel. Tienen nuevos objetivos, soldados. Destruyan esos transportes y háganlo rápido. Ayuden, ayuden. No, capaz que sí nos ganan. Los disparos comunes no serán suficientes para traspasar sus escudos. Fíjense si el caminante tiene alguna munición antibúnker para ese cañón pesado. Sí, sí tiene, pero necesito estar más cerca. Ay, no estoy dando vuelta. Miren, aquí están peleando Obi-Wan y Grievous. Y están hablando y todo. Soy muy lento. Necesito. No, no sirvió eso. Apoyo. What the fuck. Lel. Es que ya no me dejó hacer nada. No podía avanzar más. Sad, bro. Sad. Oficial, especialista. No, mejor el speeder. What the fuck. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo avanzar?
Ah, ya. Bien. Mi trabajo va a ser tratar de eliminar a la infantería que está por aquí y que ya ha puesto torretas antivehículos, por ejemplo esta de aquí. Los primeros refuerzos traerán más blindados. La mayoría de ellos aún está en camino, así que tómenselo con calma. ¿Dónde está? Por aquí estaba, ¿no? ¿What? ¿Por qué no lo atropellé? No lo atropellé ahí tampoco. Me van a matar. Lel. No puedo atropellar gente. Dale, dale. ¡Apresúrense! ¡Sus escudos pueden reactivarse en cualquier momento! Ups. La nave está cediendo. Estamos cerca. No sé si esto sirva también para las estructuras, pero bueno, voy a usar esto. Y al campo de batalla. Creo que también voy a usar el centinela este supercargado. Y listo. Uy, ahí hay un ATT sin gente adentro. Por fin. La oportunidad para redimirme. No, ya se subió un vato. Échale ganas, pues. ¡Ajaja! ¡Vamos! Pocos caminantes, solo uno más aparte de este. ¡No! Nave droide destruida. ¡Vayan por la segunda! El ATT, muchachos. ATT llegando. No hay más ATT disponibles, soldados. Oh, oh. Este es el último, ¿eh? ¡Dispárale a la torre, maldacido! No, no te creas. Ahí hay otro. Son los últimos dos ahorita. Uy, si maté a alguien. Ah, no, destruí una torreta. Caminante destruido, repito, caminante destruido. Solo nos queda este. Bueno, es que hay gente que, como es nuevo el mapa, no sabe que tienen que... ¿Cómo se dice? Oh. Qué desafortunado destino. El último ya. Con todo, pues. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me acababas de matar tú! No lo dejan a uno reaparecer a gusto. GG. Ni hablar, muchachos. Lo hicimos ahí bastante mal. No importa. No nos agüitamos. Bueno, yo sí, pero no digan. Así es. Bueno, este fue el mapa de Geonosis. No jugué así muy destacadamente. No pude usar a B1 más que en arcade. De hecho, vamos a usarlo otro poquitín más porque está... Uf. Y vamos a cerrar el video con eso, ¿no? Un poco de Obi-Wan puro y duro. Me gustó bastante el mapa de Geonosis. Se siente como un verdadero campo de batalla. No es como que los otros mapas no se sientan así, pero este es abierto completamente. Los enemigos pueden estar en todos lados casi casi. Y normalmente en los otros... están más como en una zona determinada. Ahí no, así. Dificultad de enemigos experto, alta. Recarga de habilidad rápida, sí.
Sí, entonces ahí los enemigos pueden estar básicamente en cualquier lado. La acción está al tope, está al 100% con eso de los ATTs y los speeders y todo. Está muy bien hecho, la verdad, a mi parecer. Agradezco infinitamente a DICE por habernos traído algo así. DICE y EA Sports, ah, no sé qué. Aquí está Obi-Wan. Aquí el general Kenobi. Estoy sobre el terreno y listo para atacar. Men, qué hermoso es que Mario Filio haya vuelto a ser Obi-Wan. Pégale, pues. El empujón de fuerza. Vamos a ver si puedo hacer que todos los enemigos se junten en un solo lugar. Uy, de hecho hay aquí hay bastantes. Otra vez el teléfono. Empujón de fuerza. Creo que igual no se puede bloquear mientras estás cargando el empujón de fuerza. Fue un pequeño error mío de hype, de emoción, de decir, bloquea con una sola mano porque así puedo cargar el empujón de la fuerza con la otra. Porque lo hace con la mano izquierda. Ay, hay gente aquí. Madre de Dios y de mi vida. Si me matan, me salgo y ya despido el video. Que lo más seguro es que sí me maten porque le puse dificultad de experto y ¡ay! Estoy a nada de morir. Muerto. ¿Aquí puedo cambiar la skin? No, no puedo cambiar la skin. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Muchachos y muchachas, perdón. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó, la verdad. Obi-Wan, cómo se ve, la forma en la que ataca, la forma en la que bloquea, las habilidades, el mapa de Geonosis, todo es perfectísimo. Y bueno, ya saben, yo soy el Dr. Crack, este es su canal. Si les gusta, compártanlo con sus amigos para que también les pueda gustar. Esto es nuevo, la gente está regresando al juego, está llegando al juego. Y eso es algo que me tiene muy, pero muy contento. Los amo a todos. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy el Dr. Crack. Gracias y hasta pronto.